каза: смотри, я тут это сварила спекла с Наполеон. Да не тебе это шатарно, это для Шараповой. Да-да-да, сбереги мне его. Я сейчас пойду к друзьям, через 4 часа приду. Если ты собака такая, что-нибудь не сделаешь, на диване в Сибири будешь спать, понял? Ты же... О, Наполеон, ну спасибо. А это не мне. Я тебе его сберегу. Для Шараповой. Да. Хорошо. Либо мужик меня не подвел. Ла-ла-ла, ла-ла. Мурзик, гад, ты что тут делаешь? А? Мурзик! Ясно! Что же случилось? Надо звонить Артему. Алло. Алло, Артём, выручай. Арти, выручай, потому что... Да Мурзик, собака, скотина эта, свинья последняя, опрокинула мне торт. Да, Наполеон для Шараповой. Если я сейчас него не найду, меня... Матрёна в это, в Сибирь отправит. На диване буду спать всю жизнь. Да ладно. А, бежишь? Ну спасибо тебе, дорогой. Век тебе буду обязан. Давай, пока. Ну все, бегу. Ага. Жду. Hola amigos, bienvenidos al canal Приятного Аппетита. Ya es la hora que vamos a hacer nuestro pastel Napoleón para ayudar a nuestro amigo Fedor, que como siempre se metió en los problemas muy grandes. Pero ¿saben qué? No lo vamos a dejar solo, porque somos amigos. Y los amigos se ayudan. Empecemos con nuestro pastel Napoleón, que desde 1910 ganó los corazones de mis paisanos. Y con este video, ojalá que ustedes también lo hagan. Y van a ver, vale la pena. La receta de nuestro Napoleón empieza con la masa de hojaldre. Pero como ustedes ya saben, hace unos días ya hice la receta de hojaldre. Ustedes ya saben perfectamente cómo hacerla. Y si no saben, aquí está el video, véanlo. Esa masa que ya guardé 2 días en el refrigerador y la vamos a partir en 5 pedazos. Miren cómo es, huele delicioso. Lo vamos a dividir en 5 partes o 6. Ahora agarramos 2 pedazos y los demás vamos a poner en la bolsa y el refrigerador de inmediato mientras estamos trabajando. Y ahora vamos a formar nuestras placas de la masa de hojaldre. Van a ver que es muy sencillo. Primero ponemos un poquito de harina. Agarramos nuestra un pedacito de hojaldre. No es suficiente harina. Pueden ver cómo es. Muy suave. Y ahora con calma lo vamos a arrollar. Miren cómo que pasa y pasa. Así les va a quedar. Si no les quedó perfecto, no se preocupen porque siempre vamos a cortarlo al final. Y ponemos en nuestra charola. Ajustamos. Hacemos chiquitos cortes para cuando se infle no se rompe, y lo vamos a poner en nuestro horno que está precalentado a 200 grados. Lo vamos a poner durante 20 minutos. Ya después de 20 minutos está lista nuestra placa. Miren cómo nos quedó. Para saber que la hoja esté lista, miren,
Nos vamos a levantar. Si no se va a romper. Lista, lista. Lista, mis amigos, nuestra placa de hojaldre horneado. Muy rica y pues que tiene muchas capitas. Y está deliciosa. Miren, nuestro pastel Napoleón tiene varias capas. Es su característica principal. Y es por eso que lo que vamos a hacer es hacer otros tres capitas de este tipo. Y vamos a dejarles a descansar para que se enfríe a la temperatura del ambiente. La segunda la vamos a poner arriba. Y vamos a hornearlos. Hornearla otros 5 minutos. Van a ver para qué. Ya pasaron otros 4 minutos extra para nuestra segunda hoja. La vamos a sacar. Como ven, está doradita. ¿Y por qué? La vamos a usar para otra cosa que al ratito les cuento. Mientras estamos esperando el resto de nuestras hojas, vamos a ocuparnos de la crema. La crema universal para muchos postres que ustedes pueden hacer. Así se hace. Vamos a poner nuestra leche fría, leche entera. Vamos a poner nuestro azúcar. Y con un globo vamos a empezar a mezclar. Y aquí estamos. En esto vamos a añadir una cuchara de esencia de vainilla. Y aquí está disuelto nuestro azúcar en la leche. Y la leche está bastante calentita, como a 60-70 grados. Apagamos y vamos por nuestros cubicitos. Ahora añadimos nuestra harina al bol. Y ahora con una batidora vamos a mezclarlo, no batir, sino mezclarlo. Y ahora vamos a añadir 2 cucharones de nuestra leche con azúcar a nuestra mezcla. Y empezamos a mezclar. Y otros 2. Y ya que esté muy bien mezclado, toda esa mezcla vamos a dirigir a nuestra leche con azúcar. Y ahora toda nuestra mezcla la vamos a mezclar. Mezclar la mezcla, me encanta decir eso. Haz en el fuego medio-bajo, continuamente mezclando con un globo hasta que se haga una crema. Nos vemos en unos 5 a 8 minutos. Ya pasaron 8 minutos y nuestra crema ya se hizo espesa. Más espesa esté, más rápido tiene que mezclar para que no se pegara. Y miren, cuando está en esta consistencia, ya está lista. Apagamos y lo vamos a poner a enfriar en un tazón. Ya que nuestra crema está en nuestro recipiente, en nuestro tazón, le vamos a dejar a descansar de 30 a 60 minutos para que esté a la temperatura del ambiente. Aquí están nuestras 4 hojas ya hechas y frías. Pero como acuerden, hicimos una extra que doramos un poquito más. ¿Ven cómo está? Y ahora vamos a desmoronar. Y ahora vamos a desmoronar nuestra. Hacerlo pedazos. Hacerlo pedazos chiquitos. También se ocupa azúcar glass para esta receta. Lo pueden comprar en la tienda o lo pueden hacer en su casa con un molión de café. Así se hace. Vamos a añadir nuestra azúcar glass a nuestra mezcla. Y ahora tenemos con qué adornar nuestro pastel. ¿A qué desmoronar? ¿Desmo? ¿De qué?
Y aquí está nuestra crema, mis amigos. Miren, pasó media hora, ya nuestra crema se enfrió. Y ahora vamos a hacerla aún más rica. Aquí tengo mantequilla que saqué del refrigerador y estaba aquí en mi mesa 8 horas. Es súper, súper suave. Miren. Súper suave. Así tiene que ser para que puedan batirla. Y ahora vamos a batirla. Con un batidor. Con un globo chiquito. Y ahora vamos a batirla. Miren, así se va a hacer. Lo vamos a batir hasta que agarre el color blanco. Sí. Ya, hasta que agarró el color blanco. En este momento vamos a añadir nuestra crema amarilla a mi mezcla blanca. 2 cucharadas. Está listo, mis amigos. Para el momento más emocionante de esta receta, vamos a formar nuestro pastel. Vamos a agarrar una hoja, ponemos crema por encima, ahora agarramos otra hoja, ponemos otra capa, es muy importante que pongan suficiente crema, y la cuarta capa final. Ahora lo que vamos a hacer, mis amigos, es cortar los lados y hacer nuestro pastel bonito. Ahora ponemos nuestra crema a los lados. La etapa final, vamos a poner nuestro aderezo. Azúcar glass. Y aquí está nuestro pastel, chicos, ya está listo. Y ahora vamos a hablar con Fedor para decirle que ya solucionamos su pequeño problema. Fedor, hice la feria. ¡Feria! ¡Vierge! ¡Ay, спасибо тебе, дорогой Артём! ¡Ay, Arti, Arti! Arti меня всегда выручал, и вот сейчас вот выручил. Спасибо ему. Ой, пронесло. Ну, давайте попробуем, что там у нас получилось. Какая вкусная пицца. Я прям молодец. Мне прям каждый раз лучше получается. Правда, Федор? А ну-ка, Матрёна, попробуй, действительно. Ты большая молодец. Умница. Quedó muy rico nuestro pastel, pero ahora me toca lavar la ropa.